Buenas noches con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros e iniciamos. Gracias. Bien, empecemos. Hoy tenemos que ver cómo ha evolucionado lo del cine digital. Para esto igual quiero empezar presentándoles un video sobre la evolución de las cámaras de cine hasta el digital. Veamos este trabajo y continuamos con la clase. Gracias y bienvenidos. Television studio. Thank you.
Bueno, esa es la maravilla del cine y su evolución, la evolución de las cámaras, desde las primeras, como habíamos visto, las primeras cámaras desarrolladas por los hermanos Lumière, hasta ahora las cámaras estas que van al espacio, que están en formato 4 y 8K, ¿no? Que son de altísima resolución. Para esto también quiero presentarles un poco la evolución de cómo una pequeña historia de cómo ha ido evolucionando lo del digital, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo se ha ido desarrollando el sistema digital. Entonces, quiero participarles, ¿no? A ver, una pequeña historia del cine digital. Bueno, el cine está basado en un film de 35 milímetros. Su historia es corta. El cine lleva prácticamente 100 años usando el mismo formato de proyección, pero la evolución tecnológica no ha parado y el último bastión que quedaba era la proyección. En el año 2000 se empieza a probar los primeros proyectores digitales gracias a la tecnología DLP de Texas Instrumental. El chip DLP consiste en una superficie de más de 2 millones de microespejos que permiten redirigir la luz hacia la pantalla con mayor o menor intensidad. Esto permite hasta 15 billones de colores teóricos. Este es el corazón del cine digital. Entonces, esto es lo que ha permitido desarrollar el cine digital. Este chip que puede, como ven, contener tantos colores, ¿no? Y tanta información. Este es el chip que da origen a todo lo del cine digital. Dice, los primeros sistemas digitales no tenían mucho que ver con los actuales. Su resolución era menor que la actual Full HD, concretamente 1280 por 1024, y usaba un códec MPEG-2 HD. Aún así, estas primeras proyecciones crearon un impacto por la claridad de las imágenes y por la ausencia de los defectos inherentes al formato de 35 milímetros. Es decir, esto que se veía muchas veces, los rayones en las películas, ¿no? Una de las primeras películas proyectadas en digital fue Fantasía 2000, ¿no? Y en el año 2002 se crea el DCI, el Digital Cinema Initiative, un consorcio de los seis mayores estudios de cine para definir un formato de proyección digital común para todos los cines. Ahí está Walt Disney, Fox, Paramount, Universal, Sony y Warner Bros. Y crearon las especificidades del formato DCP, que es el único que se usa en proyección digital. El formato DCP es el que se utiliza actualmente en todas las salas de cine, que es el Digital Cinema Packet, un paquete de cine digital, ¿no? En dicho paquete van contenidas todas las imágenes en 2D o en 3D, el sonido en formato 5.1, 7.1 o ambos, los subtítulos, los metadatos para controlar automatismo. El DCP es un sistema que viene con una codificación. Los estudios lo crearon porque muchas de las películas anteriormente se pirateaban. Entonces, por eso formaron este consorcio para crear un sistema de proyección que no sea pirateado. Pero como se dice, echa la ley, echa la trampa, porque igual la gente que conoce de programación ya puede decodificar estos DCP. Las primeras películas de ser grabadas, editadas,
Deme un segundo. Las primeras películas en ser grabadas, editadas, encriptadas y proyectadas en formato digital de principio a fin y siguiendo estas especificaciones fue Star Wars Episodio 2 en el año 2002. De hecho, para probar el nuevo formato digital se hizo un estreno en un par de cines en Hollywood, pero no se lo dijo nada al público que salió encantado y comentaban la calidad de proyección. Era el espaldarazo que esperaba la industria y desde entonces la implementación del formato cada vez fue mayor. En España, las primeras proyecciones fue sí con este Fantasía 2000 en DCI, que era muy similar. Y en el año 2007 se produce un hito importante, pues se proyecta por primera vez una película en 3D llamado Bob Westworld. Tuvo su éxito tan tremendo que otras exhibiciones decidieron apostar por la nueva tecnología digital, sobre todo con el atractivo del 3D, y comenzó la digitalización de las salas hasta llegar a un 97% del total como estamos actualmente. Sí, todas las salas ahora proyectan en DCP. La proyección digital actualmente se realiza en resolución 2K, que es un formato abreviado para designar una resolución de 2048 por 1080 píxeles como máximo. Existen tres formatos dentro del 2K, denominados flat, full y scope, cada uno de ellos con su aspect ratio y una resolución diferente. Por ejemplo, el flat es 1998 por 1080, el full es 2048 por 1080 y el scope es 2048 por 858. O sea, es el formato este que muchas veces vemos anamórfico. La imagen se comprime en el códec JPEG 2000, el cual no tiene nada que ver con el JPEG que conocemos, o sea, con el formato de fotografía. Este es un códec especial para video o para cine digital. Es un códec muy eficiente y robusto, permitiendo unos ratios de comprensión enormes. Una película de unos 90 minutos ocuparía unos 100 a 150 GBS. Por último, el color se pasa a un formato denominado XYZ, en el que la codificación del color es mucho mejor y se puede optimizar para una proyección óptima. Aquí se enseña un ejemplo de cómo se ven las imágenes en XYZ. Esto es una imagen en color RGB que se usa siempre. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, este que es el color original y los actuales formatos digitales utilizan el XYZ. Muchas veces, cuando, por ejemplo, ustedes compran una cámara digital y graban y ven la proyección, les va a dar este color. Y muchas veces uno cree que es un color lavado, no, sino que este color nos permite controlar mejor la luminancia y la crominancia, ¿no? Y saturar determinados colores, modificar los colores primarios. Obviamente, el proyector se encarga de cambiar nuevamente los colores para que se vean correctamente. De esta forma, nos aseguramos que la imagen original que se vio en la sala de montaje es exactamente la misma que se verá proyectada. Respecto al formato físico, la comparativa entre uno y otro formato es radical. Tengo una foto ilustrativa para que vean los dos formatos. Sí, imagínense, en el DCP es como una caja de cigarrillos. En cambio, la película de 35 es todo este rollo grande, que a veces se tenía dificultades, por ejemplo, para mandar a festivales de cine internacional. Ahora es mucho más fácil mandar un disco duro externo con la información que mandar una película grande por el peso, el costo y todo. Eso de ahí que parece un paquete de tabaco es la misma película que veis al lado en formato de proyección 35 milímetros. En su día grabé un video, bueno, esa es otra cosa, el formato digital, el futuro. El futuro en cuanto a la proyección digital es bastante claro. A nivel de proyección,
El siguiente gran paso es el proyector láser, que permite aún más calidad y uniformidad de imagen, y muchos más colores, es decir, colores más intensos y más parecidos a como los vemos nosotros. Este es, por ejemplo, un proyector ya láser. Además, la luz láser, al ser polarizada de forma natural, no precisa filtros de ningún tipo a la hora de realizar proyección en 3D, con lo que se gana muchísimo en este aspecto. Tener en cuenta que las proyecciones en 3D hacen que se pierda hasta el 80% de la luz por el tema de las gafas y el filtro 3D aplicado al proyector. Luego, la proyección en 4K. Fíjense, estos son los tamaños que tenemos. Este es el 1080, el 2K 1080, ¿no? Este formato que vemos acá. Y este es el HD 720, ¿no? Y fíjense, este es un formato del DVD o de DV. En cambio, el 4K es todo este formato grande, con lo cual garantizamos más calidad. Pese a todos los servidores de cine soportan el formato 4K, los proyectores 4K son caros y todavía no hay suficientes contenidos en 4K como para realizar la inversión. Un sistema completo de servidor y proyector puede rondar los 80.000 euros, una inversión enorme que hay que mirar con lupa. También está el HFR, siglas que significan High Frame Rate, o para entendernos, la reproducción en 48 FPS o más. Pese a que el IMAX HD ya funciona con 48 fotogramas por segundo y las tres películas del Hobbit están disponibles en HFR 3D, todavía son pocas las producciones que se atreven a dar el paso, quizás por la herencia de los 24 frames por segundo. En cambio, el cambio aún tardará, pero cada vez más películas serán producidas de este modo y por fin nos olvidaremos de una limitación que ha estado entre nosotros más de 100 años. Por último, el HDR, High Dynamic Range, que en proyección de cine digital busca conseguir un look similar al obtenido por la televisión OLED actuales, con un negro perfecto y unos picos de brillo decentes. Esto es un poco lo que les quería enseñar con respecto a la evolución del cine digital, ¿no? Una cosa que siempre hay que tomar en cuenta es que la tecnología siempre va a avanzar, la tecnología siempre va a desarrollarse. Pero, ¿qué es lo importante? La trama, la historia. Siempre la tecnología va a estar en función de la historia y no al revés. Mucha gente cree que el tener la cámara 4K, el tener todo, como se dice, todos los fierros, ya le va a permitir contar una historia. Y no es así. Lo importante de las historias son justamente la trama y el argumento. Entonces, a veces la gente se olvida de la trama, del argumento, que es lo importante en las historias, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir contar una historia y, de acuerdo a la trama, es un poco la técnica que vamos a utilizar. Como vimos en el primer video, se puede inclusive grabar una historia con una cámara de celular, ¿no? Y es más, hay muchos festivales que ahora graban o que invitan a películas que hayan sido filmadas con celular. Pero ¿qué es lo importante? ¿No? Como decimos, en todo esto lo importante son las historias. ¿Qué es lo que estamos contando? ¿No? Entonces, la historia siempre va a estar como principal y la técnica como secundaria. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario con respecto a la evolución de lo digital. ¿O fue esta clase demasiado técnica? Yo creo que sí es necesario que, si bien no meternos tanto en la técnica, pero sí saber hacia dónde va la evolución, ¿no? De lo digital y qué es lo que ha permitido
esta evolución. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? ¿Ninguno? ¿Todo está claro? Vamos con Gigi, por favor, le escuchamos. Buenas noches con todos. Sí, por ahorita, por lo visto, esto de la evolución del cine me hace recordar el texto de Lev Manovich que se llama Los nuevos medios. Entonces, justo menciona ciertas películas y que tiene que ver con esto del 3D, creo que fue de la década de los 90. Y también, por ejemplo, otra de las películas que he visto. Me acuerdo, por ejemplo, Matilda, cómo trabajaban en esa época con esta con los objetos que se mueven por sí solos. Y otro detalle que sí me he dado cuenta dentro del texto de Les Manovich es que en las películas que he visto dentro del taller mencionan con esto de cómo trabajaban en relación de, creo que si no me equivoco es imagen en movimiento, pero también justo menciona de la cuestión que también se realizaba en esa época. Y por lo visto, el cine del siglo XX hasta la actualidad, creo que sí se ha avanzado. Y hubo o sea, sí se nota la evolución del cine a nivel o sea, general, ya que si vemos en el siglo XX, antes las actuaciones creo que se grababan por esto del rodaje, con esta rollo de cámara o rollo la cinta, y mientras que el cine actual todo es a través de las cámaras. Y no sé qué vaya a pasar a partir de esta década del 2020 hasta el 2030, pero sí veo que hay una evolución, un gran evolución hasta la actualidad. Ese sería mi comentario. Gracias, Gigi. Sí, efectivamente, o sea, la tecnología siempre va a estar ahí, siempre se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, Japón anda ya experimentando con el 8K, ¿no? Pero imagínense, si todavía en la mayoría de salas a nivel mundial no hay proyectores o no hay muchos proyectores 4K. La mayoría de proyectores en las salas comerciales son 2K. ¿No? Entonces, igual, filmar en 4K o lo que en una clase anterior veíamos, la televisión, o sea, la televisión, al menos en nuestro país, no es todavía Full HD, ¿no? Entonces, si ni siquiera es Full HD, ¿cómo vamos a desarrollar todavía 4K cuando el medio de transmisión no lo permite? Entonces, como repito, yo creo que lo importante de todo esto no es la técnica por la técnica, sino justamente las historias, las tramas que uno quiere contar, ¿no? Para el cine, ¿no? Creo que hubo algún muchacho en Guayaquil que, por ejemplo, dijo, voy a hacer la película solo con dron, voy a contar una historia o utilizar solo drones para contar una historia. Entonces, por ejemplo, esta película tiene muy buenos paisajes y eso, pero la trama, ¿no? La dramaturgia es muy floja. ¿Y por qué? Porque muchas veces uno piensa que eso, que la tecnología me va a dar la historia, y no es así. O sea, primero, como siempre, es una buena historia, y de ahí uno comienza a ver con qué recursos voy a narrar o contar esa historia. Recuerdo, por ejemplo, algo que vimos del Ciudadano Kane. No es que Orson Welles dijo, voy a trabajar con este lente porque hay, no, sino que él decidió trabajar con un lente 18 milímetros, que es como un gran angular. ¿Por qué? Porque quería representar toda la fastuosidad de este personaje, ¿no? Y entonces para esto necesitaba un lente que le amplíe la imagen, que le haga ver fastuoso todo este palacio que él tenía, ¿no? Al dueño del periódico. Entonces, siempre la tecnología va a estar en referencia a la historia. Otro ejemplo que les puedo dar es el de Kubrick en Barry Lyndon.
Kubrick quiso filmar esta película todo con luz de vela, porque quería representar la época victoriana. Entonces, todo iluminó con luz de vela. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Mandó a fabricar un lente mucho más luminoso para poder grabar esta película. Entonces, como ven, la narrativa muchas veces ayuda a que evolucione la técnica, ¿no? Y no es al revés, no es porque sale una cámara 4K o 8K, voy a hacer la película. Yo creo que uno puede contar historias hasta con un celular o con una cámara pequeña, ¿no? Pero siempre va a estar la historia en función de lo que queremos contar. Bien, ¿a alguien más que desea hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto, de la evolución del cine digital? ¿Nadie? ¿Todo está claro? No, no hay ninguna otra participación que deseen opinar sobre esto del cine digital o la utilización de los equipos. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, quedaríamos hasta ahí y nos veríamos el día de mañana. Aaron quiere participar. Bueno, buenas noches. Realmente, como lo acabamos de escuchar, pues es algo reciente el cine digital. No obstante, la tecnología siempre ha estado presente en lo que es el cine. Obviamente ha ido evolucionando y todo lo demás. Y realmente lo que es la cuestión digital nos hace que pues, el trabajo en el cine sea más fácil, ¿no? Como había dicho en otras intervenciones y la película que vimos del irlandés, ahí habla que también la cuestión de digital nos ayuda muchísimo ahora porque no se necesita ser un Brad Pitt para hacer cine, en el sentido de que la tecnología pues, también te ayuda a hacer una cirugía plástica, ¿no? Virtual. Entonces, en ese sentido ayuda muchísimo, pero como tú lo acabas de decir, yo creo que lo tradicional siempre va a estar presente. Como por ejemplo lo que usted dice, la narrativa, ¿no? Ya por años se utiliza la misma estructura en el sentido de que el guión siempre tiene la estructura aristotélica, eso casi no va a variar, ¿no? Tal vez algunas cosas simplemente, pero la base siempre va a estar ahí. Realmente esto del cine digital pues nos ayuda muchísimo, pero desde mi punto de vista, ¿no? Como que se va un poco deshumanizando un poco lo que es el cine, ¿no? Porque de pronto la computadora logra hacer muchas cosas y se fortalece un poco lo que hemos aprendido, pues que durante las clases que hay dos tipos de montaje, ¿no? El montaje interno y el montaje externo. Acá también se puede trabajar muchísimo con el montaje externo, ¿no? Por ejemplo, en el momento que están haciendo una película, por lo general no me gusta ver mucho las películas de violencia, pero este ejemplo lo vamos a citar, ¿no? Con las pistolas que disparan y todo lo demás. Todos esos efectos, eso se puede ubicar en lo posterior gracias a la tecnología. Anoche estábamos conversando con Giovanni, justamente acá en Santo Domingo, hicimos el Cine Club o Cine Foro, ¿no? Entonces ahí conversábamos de este asunto, ¿no? Y con la tecnología se puede hacer cosas extraordinarias. Incluso, por ejemplo, en el teatro de la Casa de la Cultura de acá de Santo Domingo, se puede hacer una película, ¿no? Picamos el croma, por ejemplo, y ahí creamos historia. Pero la tecnología no lo es todo, como usted lo acaba de decir, ¿no? Lo importante es tener una buena historia. ¿Qué hace que tengamos de pronto, pues, toda la tecnología del mundo? Si no tenemos una buena historia, todo parte del guión, ¿no? Que tengamos un buen guión y todo lo demás. Y la tecnología nos ayudaría muchísimo. E incluso se dice que la cuestión de la virtualidad o la cuestión digital, pues ahorra muchos recursos en todo sentido. Porque también, por lo tradicional, siempre en las películas se utilizan doble, ¿no? En cambio acá, en la misma... con la misma tecnología, usted puede pues, crear dos Carlos Naranjo, o dos Aaron, o tres Aaron, qué sé yo, se duplica, ¿no?
Entonces, pues la tecnología en ese sentido nos ayuda muchísimo, y con la tecnología también, pues para grabar una película ya así a nivel grande, pues todo llega muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, si usted quiere enviar de pronto algo que se ha hecho en China, por ejemplo, acá al Ecuador lo envía pues de manera digital a través de un correo electrónico, de un programa especial y todo lo demás, y llegan las imágenes, ¿no? Nítidas, ¿no? Y esto no ocurría antiguamente, porque para enviar un trabajo que usted realizaba en otro país tenía que enviar por avión o por barco, porque se enviaba en sí todo el material. Pero ahora la tecnología sí nos ayuda muchísimo, pero en conclusión de todo esto, la tecnología no es todo, ¿no? La narrativa siempre va a ser importante. Muchas gracias. Gracias, Deiron. Y me hace acuerdo de lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, todas estas últimas películas de Marvel son llenas de efectos especiales, mucha animación computarizada y todo eso, pero las historias son muy flojas. Inclusive a los niños ya no les gustan estas historias, se aburren mucho con estas historias. ¿Por qué? Porque ellos han caído en eso, en la técnica por la técnica, y se han olvidado el argumento. Entonces tienen grandes elencos, grandes efectos especiales, pero son historias que no tienen ningún contenido, ninguna trama, no son nada interesantes. Y otro problema que muchas veces tenemos en nuestro medio es que la gente cree que comprándose una cámara que le venden, digamos, comercialmente 4K, ya tengo una cámara 4K, y no es así, porque la diferencia, por ejemplo, entre una cámara que le pueden vender en $1,500, $2,000, que de estas cámaras caseras, porque dicen que son 4K, y una cámara profesional, es el chip que utilizan, ¿no? Una cámara de estas caseras va a ser un chip casi de un cuarto de pulgada, mientras en las cámaras profesionales y utilizan un chip que es casi de una pulgada, y no utilizan uno, utilizan tres chips. Esa es la diferencia entre una cámara que le va a costar unos $80,000 y una cámara de $2,000. Entonces, la calidad también no va a ser la misma, ¿no? Entonces, muchas veces, como veíamos en ese recuento del desarrollo de las cámaras, ¿qué es lo importante? Siempre va a ser la historia, la trama, ¿no? Usted puede grabar, inclusive, como se dice, con un celular. Pues lo importante es que sea una buena historia para que la puedan ver, la puedan, disfrutar la gente. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer con respecto a esto, del desarrollo del cine digital, a su evolución, hacia dónde va. Una cosa que me olvidaba y que hay que tomar en cuenta es que todo este desarrollo está vinculado a lo comercial. O sea, si las salas de cine, que su negocio es la proyección, no hubieran querido, digamos, limitar a que se pirateen sus películas, no se hubiera creado todo esto del DCP y todos estos sistemas digitales que encriptan la información, ¿no? Entonces, siempre está vinculado también a lo económico. Es como el famoso metaverso que está desarrollando el dueño de Facebook, en donde va a permitir que, por ejemplo, una persona ya no tenga que viajar al centro comercial, sino que virtualmente va a poder entrar al centro comercial, probarse determinada ropa, inclusive... si no le gusta su rostro, ponerse el rostro de Brad Pitt o el cuerpo de Angelina Jolie. Entonces, ¿me entienden? Todo esto ahora se está desarrollando, ¿no? Se está desarrollando todo esto. Y, ojo, hay que tener un poco, como se dice, todo este desarrollo tecnológico, también manejarlo con pinzas, ¿no? Porque detrás de esto hay un interés comercial y hay un interés de que nosotros sigamos utilizando los productos, o más bien dicho, comprando los productos que nos quieren vender a través de esto.
Bien, no sé si alguien más quiera participar, dar su opinión, hacer algún comentario. No hay nadie más que desee participar. Bueno, quedaríamos entonces, compañeros, hasta ahí y recuerden que el día de mañana tenemos otra clase. La próxima semana igual haríamos jueves y viernes las clases, con lo cual culminaríamos ya este taller. Y yo les informaría un poco las proyecciones que vamos a tener para el próximo año. No se olviden de las tareas, especialmente esta del Cine Club, ¿no? De grabar esa experiencia y mandarla. De mi parte, nada más agradecerles su participación y nos estaríamos viendo el día de mañana. Gracias y una buena noche con todos. Mañana, buena noche. Mañana, gracias, maestro. Pasen bien.